Qué locura esto de la reventa de entradas, a los precios que puede llegar. Y era de esperar, ¿no? Ayer Boca fue un caos con la venta de algunos adicionales que habían quedado ahí colgados. Y se desató la locura por internet. 22 mil pesos piden por una platea, impresionante. Sí. Y hay gente, ¿sabes qué? Hay gente que lo va a pagar. Sí. Y el precio va a subir a medida que se acerque el partido. Hay gente que lo va a pagar. Y esto está ocurriendo hoy por hoy. Ustedes entren a los portales y van a ver las ofertas y el mercado, cómo está precisamente con la reventa para mañana. Obviamente tenés que ser hincha de Boca para ir a la cancha. Uh-huh. Si sos hincha de River, ¿pagarías por esa suma para estar ahí en medio de tanta gente de Boca? Boca tiene 100.000 socios y a la cancha ingresan menos de 60.000. Y mirá, con la expectativa que tiene el hincha de eliminar al rival en su propia cancha, y algunos irán camuflados también. Claro, sí. Bueno, veremos cómo se da. Hoy Boca probó con Orión, que no está del todo bien, pero será titular. Peruzzi, Díaz, Burdizo, que lo va a reemplazar a Torsiglieri, porque dicen que Burdizo tiene más gol que Torsiglieri. Con gol de la última fecha. Claro, Colazo, Enzo Pérez, Gago, Meli, Pavón, Osvaldo y Carrizo. Están concentrados Sara, Monzón, Torsiglieri, Cristaldo, Cubas, Bravo, Lodeiro, Caleri y el tucumano Palacios, que está volviendo de a poquito, y el Vasco lo lleva al banco para este cotejo frente a River. Un River que no definió el reemplazante de Teo, pero todos le ponen fichas a Pitti Martínez. Va a jugar con un solo punta, que será Rodrigo Mora. River Plate mañana en el estadio de Boca. Hoy la práctica de River a las 18 en el Monumental, puertas cerradas. Ahí seguramente será el último ensayo para el muñeco Gallardo.